si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana en el último día por el eterno descanso del Padre José de Jesús Torres y Nicolás Anaya Ruelas. Oramos en el segundo día de misa gregoriana por el eterno descanso de Closvindo Flores y Marinaki Vale. Oramos por la salud de todos los enfermos, por la salud de Catarina Margarito Francisco y por la salud de Indalecio. Oramos también por las intenciones que dejas en los comentarios y aquellas que llevas en lo más profundo de tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos la majestad de Dios diciendo todo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor. Solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos inundas de alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que por estas fiestas que celebramos en el tiempo merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las 3 de la tarde, había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan dijeron en él, y le vieron los ojos, y Pedro le dijo, «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo».
En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Todos, cantemos al Señor con alegría, aleluya. Clamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Tonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos, todos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor, enorgullézcanse y siéntanse feliz los que lo buscan. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan todos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos todos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de su promesa, de la alianza pactada con Abraham, del juramento Isaac que un día hiciera. Todos, cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él le preguntó, ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él le preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no lo encontraron al cuerpo. Y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nosotros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo, ¡qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén,
donde encontraron reunidos los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: De veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que se les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios que nos llama la atención. Y oramos también por los que han partido a la casa del Padre en la misa gregoriana, porque creemos en la resurrección ¿de quién? De los muertos. Oramos por ello, para que el Señor le perdone sus pecados y puedan entrar gozosos a la patria celestial. Hoy la palabra de Dios, Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 al 35, nos habla a nosotros de los discípulos de Emaús. Estos dos discípulos, nos dice la palabra de Dios, iban tristes por el camino, porque el Señor se da cuenta de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza. Los discípulos iban tristes. Mire, usted puede ser seguidor de Jesús, y si no se pone las pilas, usted también puede andar en el camino de Jesús triste. ¿Triste por qué? Porque usted no ha creído, y dirá el Señor, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas, todo lo anunciado por la palabra de Dios. Mire, nosotros muchas veces somos insensatos porque se nos ha predicado la palabra de Dios. Se nos ha dicho cómo tenemos que vivir. Y la gente no quiere cambiar. La gente no quiere entender. La gente quiere hacer lo que se le viene en gana. No se quiere esforzar. Mire, y la palabra de Dios nos dice a nosotros: no seamos personas insensatas. No seamos personas dentro de la iglesia llenas de tristeza. No seamos nosotros personas dentro de la iglesia que no creemos en las cosas de Dios. Hay gente que está en la iglesia, que es discípulo de Jesús, que camina con Jesús, y todavía no creen en las cosas de Jesús, sino que viven en la tristeza, viven en la desesperación, viven en la agonía, viven en la desidia, viven en la carencia. El Señor dice: mire, nosotros como discípulos estamos llamados a creer en la palabra ¿de quién? De Dios. Mateo 16, 16. Quien crea se salvará, y quien se niegue a creer será condenado. Ya el Señor nos dice a nosotros: mire, ustedes y yo debemos creer. ¿Creer en quién? En la palabra de Dios. ¿Qué le cuesta a usted creer en la palabra de Dios? Mire, usted no pierde nada. Usted no pierde nada en creer en la palabra de Dios. Al contrario, dirá Sedra, Mesac y Abednego: y aunque Dios no lo haga, yo seguiré siendo fiel. Dios tiene el poder, pero aunque Dios no lo haga, yo seguiré creyendo y sirviéndole ¿a quién? A Dios. Por eso usted no puede ser un discípulo lleno ¿de qué? De tristeza. No. Dice los santos: un santo triste es un triste santo. Un santo triste es un triste santo. Una persona triste es una triste persona. ¿Por qué? Porque nunca va a crecer a nivel espiritual. Y mire, por eso decíamos días atrás, el Señor Jesús rompe todos los esquemas. ¿Por qué? Porque la gente estaba esperando un libertador, dice. Nosotros esperábamos que Él sería un libertador de Israel. Y sin embargo, ya han pasado 3 días de que estas cosas sucedieran. ¿Qué estaban esperando ellos? Miren, un hombre poderoso, un hombre luchador, un hombre guerrero. Eso es un libertador que venía a libertar a Israel, dicen. Imaginen, y eran los discípulos de Jesús, y Él rompe todos los esquemas, porque Él vino sencillo, sin armas, sin lucha,
solamente a luchar contra el diablo, a luchar contra el pecado, a venir a salvarnos. Es más, mire, ¿cómo lo va a demostrar Juan? Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Él no viene a pelear, él más bien viene a que lo maten para así liberarnos, no a espada, sino con su sangre, de nuestros pecados. Y que Pedro, el día de los Hechos de los Apóstoles, decía que viene a perdonarnos a través del bautismo, perdona nuestros pecados para que recibamos el Espíritu Santo. Y por eso Jesús nos dice, qué insensatos son ustedes. Mire, qué insensatos ustedes que no creen. Y qué duro de corazón. La otra vez decíamos, es que los matrimonios se separan por la dureza de corazón. Y mire, y la dureza de corazón no es solamente para ellos. La dureza de corazón es para, muchas veces también para nosotros, dice el Señor. ¿Por qué la dureza de corazón es para nosotros? Porque no creemos en la palabra de Dios. Mire, hay gente que no cree en la confesión y ahí está la dureza de corazón. Mire, hay gente que no cree en la Eucaristía y ahí está, es duro de corazón. Hay gente que no cree en la confirmación y es duro de corazón. La otra vez les contaba yo la experiencia que tuve con una señora. Dijo, yo creo en el bautismo, pero comunión y confirmación y matrimonio, yo no creo en nada de eso. Yo solamente creo en el bautismo. ¿Y qué dice el Señor? Qué duro de corazón ustedes para creer. Es para creer. No es solamente para lo del matrimonio, no. Es más, para lo del matrimonio podríamos decir, es un poquitico por parte de ellos. Pero para nosotros, dice el Señor, es más bien nosotros somos más duros de corazón que aquellos. ¿Por qué? Porque no creemos muchas veces. Mire, la gente es dura de corazón porque no cree en lo que se le anuncia. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y hay gente que no cree. Los protestantes, por ejemplo. A quien ustedes se les perdone el pecado, le quedarán sin perdonar. Mire, ¿quiénes? Los protestantes, por ejemplo. Su esposo que no se quiere confesar. Su hijo que no se quiere confesar, que es adolescente. Su esposa que no se quiere confesar. Su papá que ya está viejo, que está enfermo y que usted le habla del sacramento y no se quiere confesar. Ahí está la dureza de corazón, dice la palabra de Dios. Qué duro de corazón para creer. Hay gente que es dura de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que se le anuncia por medio de la palabra. Es la palabra la que le está hablando, es el mismo Jesús el que le está diciendo. Y la gente aún así no quiere creer. Son duros de corazón, dice el Señor. Son insensatos. Usted no debe ser una persona insensata, usted debe ser una persona con un corazón de carne. Por eso el libro del profeta Ezequiel dice, les arrancaré el corazón de carne y les infundiré, corazón de piedra, les lo arrancaré el corazón de piedra y les infundiré un corazón de qué? De carne. Le infundiré un espíritu para que guarden y cumplan los mandamientos de Dios. ¿Qué espíritu es? El Espíritu Santo. Entonces dice el Señor, no seas insensato, no seas duro de corazón para creer lo que se le anuncia. ¿Acaso no era necesario que todo eso sucediera? Sí. ¿Para qué? Para la salvación de nosotros. ¿Y dónde debemos reconocer nosotros a Jesucristo? Mire, debemos reconocerlo en la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El Señor se le aparece a los dos discípulos y les explica las Escrituras. ¿Cuántas veces a usted no se le ha explicado la Escritura? ¿Y le ha ardido el corazón a usted alguna vez como los discípulos que iban de camino de Emaús? ¿Les ha ardido el corazón alguna vez? ¿O usted es de duro corazón que no siente nada? Que cuando escucha la predicación y escucha la palabra de Dios, más bien se aleja, se va. Se va de la iglesia, no quiero nada con la iglesia. Ah, es que me están diciendo cosas que no, yo pensé que la predicación. Es que el padre no debe predicar sobre eso, el padre debe predicar desde la palabra. Porque es la palabra de Dios la quien le está tocando a usted, mire. Usted debe creer en Jesucristo y debe creer en los sacramentos. No se deje engañar por los protestantes. Los protestantes lo quieren alejar a usted. ¿De quién? De Dios. Esfuércese por creerle usted a la palabra de Dios. Esfuércese por tener un corazón de carne. Dejen que le infundan un espíritu. Y ese es el Espíritu Santo. Que el Señor no diga de usted qué insensato es. Qué duro de corazón es. Al contrario, que usted pueda vivir la palabra de Dios. Que esa palabra de Dios arda en su corazón y que usted reconozca a Jesucristo en la Eucaristía para que alcance la vida eterna. Amén. Presentamos el pan y el vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser. Como lo hizo María.
que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. ¿Verdad? Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y la puerta del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él. Ya que su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no. No, no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijo de Dios, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Oremos. Te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, por el pecado la muerte. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. El Padre José de Jesús Reyes Torres descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. Quien cree en ti, Señor,
no morirá para siempre. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente el Padre José de Jesús Torres, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.